record class one time, and I'm going to share with you. I don't know if I already showed you this video. No sé si yo les había mostrado a ustedes este video, muchachos, de inglés super real, este de acá. Creo que sí lo hemos visto con ustedes. Por favor, ¿me recuerdan? El de los muñequitos. Se ha hablado de una chica que le gustaba. ¿No? Creo que no. ¿O sí? No. No, creo que... Okay. Este video apareció, está apareciendo por ahí en... ¿En qué? En Facebook. Varios memes y eso que decía. Como que cuando me hablan en inglés. Y aparecía justamente ese video. Quiero que intenten ver qué más o menos de qué trata. A ver si lo entienden. Pero el contexto es que está hablando con una chica pelirroja, que le gusta, que no lo ve. Bueno. Give me a second. Profe, no sé, pero pues no escucho el audio del video. ¿No se escucha el no se escucha? No, profe. Ok, espérenme. A ver. Little red hair girl never notices me because I'm nothing. Sí, ahora sí. Okay, great. So, you know why that little red hair girl never notices me? Because I'm nothing. When she looks over here, there's nothing to see. How can she see someone who's nothing? No te entendí ni verga, no sé inglés. ¿Qué he entendido más o menos ahí? You know why that... Quitando la última parte, ¿no? De que entendieron más o menos. Sí, estuvo... Bueno, es que lo hice súper rápido. Look at this part. You know why that little red hair girl never noticed... Lo hace con esa intención, como para que suene súper rápido, pero es bueno. You know why that little red hair girl never notices me? You know why that little red hair girl never notices me? Bueno, creo que... Si voy a poner el close caption, bueno, look at this. Ven acá. You know why that little red hair girl never notices me? Never notices me. ¿Tú sabes por qué esa chica de pelo rojo no me conoce? Because I'm nothing. I'm nothing. What is nothing? Nothing, no sé si han escuchado ese nothing, muy importante. Nothing, nada. Porque yo soy nada, o en este caso yo no soy nada. When she looks over here, there's nothing to see. When she looks over here, there is nothing to see. Cuando ella ve hacia acá, no hay nada que ver. There is nothing to see. How can she see someone who's nothing? How? Ah, bueno, esa sí la pueden traducir ustedes acá. Someone es alguien. Esa parte. How? ¿Cómo? ¿Cómo? No puede. Ella. Ver. Someone. Alguien. Alguien. ¿Quién? Quien no es nada. Sí, ¿Cómo puede ver a alguien que es nada? No te entendí. Listo. Entonces, normalmente eso es lo que ustedes tienen que hacer con las canciones. Si yo sé que les pasa, que ustedes escuchan una canción en inglés y puede que no entiendan, y muchos tanto que hacen es tararear el coro y ya está. Cuando ustedes escuchan una canción, lo ponen con la letra una vez, otra vez, y lo vuelven a escuchar, ya ustedes van a entender muchísimo mejor. You know why that little red hair girl never notices me? Because I'm nothing. When she looks over here, there's nothing to see. How can she see someone who's nothing? Ya, esa digamos que es la forma correcta de escuchar una canción en inglés, muchachos. Y ahí se va aprendiendo a poco. Y ahí ustedes van a mejorar muchísimo también la parte de escucha. Entonces, ya por último, muchachos, les quería mostrar esta parte de acá. Les decía que acá hay muchísimo vocabulario muy, muy importante. Muy, muy, muy importante en esta de acá. Si ustedes aprenden todo el vocabulario que hay acá, les va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo. So, look at this part. Here we have... Let me see, un segundito. 10 simple ways to improve your health. Excuse me, teacher, nos estamos que va en el video la pantalla. No, gracias, me dijo. Ok, creo que aquí ya lo pueden ver. Yes, teacher. Okay, great.
So look at this part. 10 simple ways to improve your health. Improve. Muy importante esta palabra, muchachos. Improve, mejorar. Si ustedes quieren decir, yo quiero aprender mi inglés. I want to improve my English. So 10 simple ways to improve your health. 10 formas simples para mejorar tu salud. Son 10 consejos que son súper buenos. Entonces, digamos, por ejemplo, acá, eat breakfast, desayuna. Ve, aquí está utilizando lo que estamos viendo, dando órdenes o consejos. So, eat breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. El desayuno te da energía para la mañana. Go for a walk. Go for a walk. Si lo traducimos literal, aquí dice como ve por una caminada. Bueno, es como ve a caminar. Walking. Ajá. So, walking is good exercise. The exercise is necessary for good health. Caminar es un buen ejercicio y el ejercicio es necesario para la buena salud. Ok. De hecho, son buenos consejos. Floss. A ver, esta palabra. Floss your teeth. Es una palabra que no tiene una traducción literal. No hay una palabra que traduzca este floss. Floss significa usar seda dental. Es decir, que significa toda esa frase. Floss your teeth. No es como seda tus dientes. No. Usa seda dental en tus dientes. Don't just brush them. No solo los laves. O los cepilles. Flossing keeps your gums healthy. Usar seda dental mantiene tus encías saludables, healthy. Entonces, floss, ya saben, usar seda dental, floss. Now, let's go for the four. Vamos con el cuarto. Drink 8 glasses of water every day. Water helps your body in many ways. Bueno, eso ya lo pueden traducir ustedes. ¿Qué significa? Toma 8 vasos de agua al día. Ajá. ¿Y aquí? Water. El agua. El agua te ayuda. Ayuda para tu cuerpo. El agua ayuda a mantener tu cuerpo saludable. El agua ayuda a tu cuerpo en muchas formas. Este many, muchas ways, formas. Ok. Now, stress. Stress. Importante esta de acá. Stress, estirar. So, hacer estiramiento por 5 minutos. Stretch for 5 minutes, exacto. Entonces, estira por 5 minutos. Stretching is important for your muscles. Estirar es importante para tus músculos. Stretching is important for your muscles. Ok. Get enough calcium. Vean, este get lo que le decía. Get es obtener, en este caso, bebe o consume, en este caso, get enough, suficiente. Consume suficiente calcio. Your bones need it. Dairy food like yogurt, milk, and cheese have calcium. Tus huesos lo necesitan. Need, muy importante ese verbo, muchachos, necesitar. Si ustedes dicen, yo necesito aprender inglés, I need to learn English. También muy importante. Dairy food, lácteos, ¿cómo? Recuerden que like no solo significa gustar. No sé si han visto, hay una canción de Adele que se llama Someone Like You. Hay muchas canciones que utilizan ese like. ¿Qué significa someone like you? Someone. Como alguien como tú. Ah, exactly. Someone, alguien, como tú. Este like, sí, claro. Si yo digo, I like pizza. Me gusta la pizza. Pero like también es cuando me quiero comparar con alguien, quiero comparar cosas, algo así. Yo quiero decir, tú eres como yo. You are like me. Tú eres como yo. You are like, para comparar. En este caso, ¿cómo? Digo, el lácteo es como el yogur, la leche, el queso, tienen calcio. Y nos quedan 3 más acá. So look at this one. Do something to challenge your brain. Something. ¿Qué era lo que significaba ese something? Algunas veces. Bueno, sometimes, algunas veces. Something. Yo alguna vez les había dicho que something se acordaran por el trago, por el whisky. Ese whisky que se llama something special. ¿Qué significa? Especialmente. Algo especial. Ajá. Something es algo. Special, especial. Algo especial. Entonces, es something, cuando lo vean, significa algo. Entonces, acá, do something to challenge your brain. Haz algo para entrenar, to challenge your brain. O para retar a tú. No sé si han visto en Facebook, en YouTube, que siempre decían como el challenge de no sé qué, Bucket Challenge, que estuvo de moda, no sé qué challenge, retar. Haz algo para retar a tu cerebro. For example, do a crossword puzzle. Or read a book. Haz una, ¿cómo se llama? La sopa de letras. Or read a new book.
o lee un libro nuevo. Take a time out, a break of about 20 minutes. Entonces, tómate un time out, un tiempo libre. A break, un descanso de alrededor de 20 minutos. Do something different, haz algo diferente. For example, get up and walk or sit down and listen to music. ¿Qué significa toda esa parte? Get up. Sal, como sal a caminar. Bueno, get up es levántate. Y camina. Okay. O. Haz algo diferente. O siéntate y escucha música. Haz algo diferente, por ejemplo, levántate, camina. O siéntate y escucha música. Música. Wear a seatbelt. Utiliza, wear es para usar una prenda. En este caso, usa un cinturón de seguridad. Every year, seatbelts save thousands of lives. Cada año, los cinturones de seguridad salvan, save, muy importante. Thousands of lives, miles de vidas. And finally, protect your skin, protege tu piel. Use a lot of moisturizers and sunscreens. Utiliza señor Carlos. Voy a decir algo, pero no me acordaba bien de este verbo. Voy a decir algo del verbo, pero estoy que lo tenía la punta de la lengua, dijo ahí. ¿Cuál verbo? Bueno, si se acuerda ahí, me lo dice a ver qué verbo es, ¿vale? Entonces, protect your skin, protege tu piel. Use a lot of moisturizer. Utiliza mucho hidratante en sunscreen. Ese sí lo deben saber, ¿no? ¿What is cream? ¿Qué utilizamos? Crema. ¿Muchas cremas? Una crema protectora, pues. Sol. Sunscreen es el protector solar. Sunscreen. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, acá, en esta página, ustedes vuelven y leen, y releen, y intentan aprenderse el vocabulario. Importa, hay muchísimo vocabulario que les va a ayudar muchísimo, como les digo, en necesitar, beber, comer. Hay mucho, mucho, muy, improve. Ese verbo, yo no sé por qué era los primeros que me aprendí, improve, que yo siempre decía como quiero aprender tal cosa, quiero mejorar, perdón, mejorar, improve, health, salud, ways, caminos, hay muchos, stretch, estirar, bueno, para que lo tengan ahí muy en cuenta, muchachos, eso de acá. Entonces, muchachos, ya prácticamente mañana, ya vemos la última parte, el último tema, el lunes haremos el repaso general de todos los temas. Y listo, muchachos. Lo que es martes, miércoles, jueves, hacemos las evaluaciones, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta acá de pronto algún tema que les haya parecido difícil o que tengan todavía dudas? Me lo pueden decir. Profe. ¿Profe, el lunes es festivo o algo así? El lunes sí, el lunes es festivo. Madre, cierto. No, si este sería el martes. Bueno, entonces el martes haríamos el repaso y pues sería miércoles, jueves y viernes para que hagamos las evaluaciones. Sí, yo creo que la diríamos así. Oiga, cierto que vienen como tres festivos seguidos, ya me acordé. Bueno, bueno, entonces les decía que hay alguna duda, alguna pregunta, o como les decía, de pronto algún tema que les haya parecido difícil. Profe, buenas tardes, yo tengo una pregunta. Claro, cuéntame, Andrea. Profe, es que lo que pasa es que yo estoy haciendo papeles para irme para los Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, ¿este curso me sirve a mí para presentarlo? Bueno, ¿tú te quieres ir de qué? ¿De au pair? Es que hice un curso de primera infancia. Entonces, me salió un trabajo para los Estados Unidos de como de niñera, algo así, dicen por allá. Entonces, a mí me dijeron que tenía que estar haciendo un curso de inglés o tenía que tener el curso. Entonces yo pregunté que estaba realizando un curso. Sí. Entonces ellos me dijeron que yo tenía que presentar algo que me justificara que yo estuviera haciendo el curso de inglés. Ok, bueno, pues sí, digamos, obviamente esos cursos te sirven para justificar, porque de hecho tú tienes que estar, ¿no? Este programa creo que debe ser este, ¿no? Au Pair, que de hecho se lo recomiendo, yo a todos mis estudiantes se lo recomiendo muchísimo. Yo ahorita, por ejemplo, estoy dando clases a 5 chicas exactamente que se van a ir por ese programa. De hecho, mi hermana ya lleva un año en Estados Unidos por ese programa. Es súper, súper bueno y piden un inglés, la verdad, un inglés conversacional.
Con lo que veamos prácticamente en tercero y cuarto nivel, es más que suficiente para pasar la entrevista que les piden allá. Digo porque ya he preparado varias chicas que se han ido por ese mismo programa. Es para cuidar niños, digamos, este sí es para cuidar niños en Estados Unidos, más que todo es para las mujeres. Hay plazos de edad, hay plazos a los 27 años. Desde acá de Vélez hay muchísimas chicas que se han ido. Pero ustedes saben, la situación de los trabajos acá en Colombia, pues son complicados. Y allá, pues pagan bueno, les pagan absolutamente todo, les dan estadía, les dan... Y es súper relajado. Entonces, yo siempre motivo a mis estudiantes y tengo varios estudiantes también que ya se están preparando para irse por ese programa. Es súper bueno, muchachos. Y hay otro que se llama Work and Travel. Work and Travel es trabaja y viaja. Hay un chico también que le estoy dando clase que él se va a ir por ese programa. Pagan mucho más que este au pair. Digamos, este au pair es solo para ir a cuidar niños. Y este sí es para ir a trabajar en diferentes trabajos. Hay muchos de acá que se han ido por ese programa. Y normalmente es como, la gente va mentalizada a trabajar. Entonces, los trabajos son más que todo en hoteles. Que hay siempre los ponen en hoteles, tender camas, limpiar vidrios, ya. También, ¿cómo se llama? De meseros. Entre más inglés tengan, mejores trabajos les van a dar. Los que tienen inglés más o menos, pues sí son como, por ejemplo, el lavaplatos, todo eso. Pero la verdad, muchachos, pagan súper, súper bueno. Normalmente pagan a entre 20 a 25 dólares la hora. La hora. Que, bueno, obviamente si lo ponemos en pesos, pues 20 dólares son 80 mil pesos, 25 son 100 mil pesos. La hora, pues que es súper bueno. Obviamente, sí, la gente dice, obviamente allá también se gasta en dólares también. Pero normalmente los que van por ese tipo de programas siempre... pues como que se van, ahorran mucho por las cuestiones de que no gastan tanto en, pues lo normal, en la comida, estadía, ta. Pero esos programas, muchachos, son súper, ese sí es para hombres y mujeres, también es hasta los 27 años, y ese sí más que todo es para mujeres, aunque también hay para hombres, que es para cuidar niños allá. Pero se los recomiendo, muchachos. Yo tengo unos links por ahí, si quieren en algún momento averiguar. Es súper fácil, las entrevistas que hacen son súper fáciles. Y si ustedes se quieren ir, la cuestión es tener la plata y ya. Mi hermana, cuando empezó a hacer el proceso, se fue más o menos a los 2 meses. Porque es que mi hermana se graduó de una carrera que se llama trabajo social. Ya decía, no, yo cuando salga voy a ganarme 3-4 millones en mi primer trabajo. Yo le decía, tranquila, espera. Apenas salió, yo le había hablado de ese programa y se dio cuenta que los trabajos de ella le pagaban 1 millón, máximo 1.200.000. Ella le salió un trabajo que era para acá, para el Piñón. 1.200.000 le pagaban. Y no, pues obviamente se dio cuenta que no. Yo empecé a darle clases de inglés. Y nada, hizo el programa y se fue como a los 2 meses. Consiguió una familia. Ya llevo un año y ya aplazó otro año porque dura un año. Pero pueden durar 2 años. Ya ahorita exactamente el otro mes ya se cambia de familia. Pues nada, le ha ido súper, súper bien. Entonces, si alguien de pronto quiere información de esos programas, pues nada, me escribe, yo le envío unos links. Ustedes averiguan bien, sobre todo presupuestos. Sí, que la verdad son súper, súper buenos. No, respondiendo lo de Andrea. Andrea, si quieres escríbeme por WhatsApp ahorita y yo te digo, porque es que no sé si lo que tú estás diciendo es un certificado del curso o de pronto allá te piden que estés estudiando. Entonces, si quieres escríbeme aquí por WhatsApp y ya te comento bien, ya hablamos bien, ¿vale? Listo, profe, gracias. Ok, nada, muchachos, entonces ya saben, dejamos acá, mañana vemos el último tema y nos vemos entonces el martes, ¿listo? So that's all, guys. Bye, bye, see you.